una se está muriendo por culpa del presidente, por culpa del presidente. Esta marcha se debe a nuestros reclamos. Yo soy docente, el salario no nos alcanza. No nos alcanza para vivir. Nosotros vamos a la marcha federal a reclamar lo que el gobierno prometió en las elecciones. Él prometió un salario digno, o sea, el salariazo, y es todo lo contrario que estamos viviendo ahora. Esta es una forma de manifestar la necesidad de miles de trabajadores argentinos, de millones. Soy municipal y estamos acá para luchar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Qué pasa mañana? Marcha federal, llega a Plaza de Mayo. No, pero eso es una humorada, no tiene importancia. Comenzó la marcha federal, la principal protesta social contra el gobierno de Carlos Saúl Menem. Yo personalmente creo que esta es una marcha hacia atrás, es una marcha hacia el pasado. Pero es el precio que hay que pagar por permitir la libertad de expresarse a aquellos que discrepan. Se ha inventado esta marcha federal, en buena hora que la haga. Quiera Dios que el disenso propio de una democracia no derive en situaciones de violencia. Confiamos que todo se realice en paz, señores. En paz, ¿eh? Los organizadores calculan que van a llegar en principio a Buenos Aires 40.000 personas. Más las 20.000 personas, los 20.000 policías que va a poner el ministro Carlos Rucau. Al menos ya hay 60.000 en la marcha. Caballo no sabía, la chaca es Argentina. Caballo no sabía. ¡Hola, la! ¡Vamos a Argentina, la marcha federal! ¡Ole! No van a poder comprender jamás qué es lo que hace que gente como hoy en La Quiaca, o como hoy a la mañana en una ciudad nevada como la de Ushuaia, en la plaza de los excombatientes, como nosotros acá, apuntara a convocar y a realizar el gesto epopéyico de marchar por todas nuestras ciudades del país para recuperar esa Plaza de Mayo. Y allá vamos a decirle basta de hambre y miseria. Allá llegamos Menem, Caballo, Rucau y todos aquellos que se nos opongan para saber lo que es el pueblo argentino gracias al caqueño. En La Quiaca, donde comienza el país, se inició la marcha federal. Todos los sectores opuestos a la política socioeconómica del gobierno del presidente Carlos Menem marcharán 2.000 kilómetros hasta la Plaza de Mayo. Trabajadores es que solos no podemos y que necesitamos urgentemente unificar todas nuestras luchas. Nuestra lucha es la misma que la lucha de los compañeros del norte, que la lucha de los compañeros de Ushuaia. Y a eso vamos. El pueblo ya sabe cuál es el resultado de la aplicación de las políticas liberales y en consecuencia está actuando. Y yo creo que este va a ser el golpe más duro que va a recibir el gobierno en los últimos tiempos.
Yo creo que lo más importante de todo es la fuerza que vamos a tomar todo allá, la fuerza que nos vamos a transmitir entre todos como para seguir peleando. Creemos nosotros que lo más importante de este 6 de julio es que se demuestra categóricamente que se puede recuperar la cultura del esfuerzo en el sentido de protagonizar una marcha federal, una marcha que unifica todas las situaciones que hay en todo el país, pero fundamentalmente que nos abre una perspectiva seria para construir una alternativa que para construir en serio una Argentina para todos. Lo pagó cada sindicato local y puso uno o dos ómnibus. La otra parte se reunió con venta de bonos, la organización de festivales, rifas y colectas en los pueblos. No hubo una mano negra que financiara la marcha. Sí, más seguro. Bueno. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, tu penita de mi amor. Poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, querida, nunca digas jamás, mi vida. Nunca digas que no, querida, nunca digas jamás. Esas son cosas del corazón. Al gobierno nacional no le vamos a mostrar nada que no crea ya haber visto. No van a escuchar nada nuevo de nosotros. Sí, le vamos a mostrar al resto del país, a la gente que cree que no se puede hacer nada para cambiar esto, que sí existe la alternativa, que nos van a escuchar, que sí o sí nos tienen que escuchar. Y que esa gente se dé cuenta de que puede elegir, que debe elegir, que es su derecho y su obligación, que existe la alternativa de cambiar todo este modelo, no solamente económico, sino social, que nos están poniendo, que nos quieren imponer. A luchar por el futuro de los jóvenes, a luchar para que nuestros hijos
tengan otro país distinto. Es el objetivo de nuestra visita a la capital federal, de hacernos sentir y que sepan perfectamente que acá en Jujuy hay miseria con la privatización de Zapla. Y que no venga acá el gobierno o los intendentes, que actualmente está a turno en Palpalá, que digan que los microemprendimientos funcionan, mentira. Los microemprendimientos es un fracaso. Hacer bolsita de polietileno no significa absorber la mano de obra de 3.600 trabajadores que no tienen qué comer. Creo que el campo va a morir, el valle de Río Negro va a morir, lo están matando. Y nosotros tenemos 60 años, ya no sabemos hacer otra cosa, nada más que producir. Y hoy producir parece que es un pecado. Hola. Buenas. A Buenos Aires, de la Marcha Federal, los colectivos que vienen atrás también y la camioneta. ¡Eso! Pacíficamente, así que no va a haber ningún tipo de circunstancia que estimo que así va a ser, bueno. Y es nuestro deseo que así sea, bueno. Para bien de todos, que puedan manifestarse en paz. Una pregunta, jefe, ¿por qué con la cara tapada? No tiene chapa identificatoria. Por el frío. Pero ¿y la chapa identificatoria? Porque ese tipo de uniforme no lo debe. De que toda esta gente, de a poco, de dónde han venido para luchar, para ver qué es lo que puede pasar acá. Acá no quiero ni líos, ni sangre. He visto mucha policía, he visto muchos carruajes, que si no son delincuentes, no son corruptos. Son gente que piden lo que quieren. Quieren paz, quieren trabajo, quieren pan, quieren techo. No tengo más nada que decir. Thank you.
68 años y he participado de muchas marchas. Esta me ha conmovido con respecto a la adhesión de la gente en el trayecto, manifestándonos el apoyo. Yo creo que el pueblo argentino ya está harto de este gobierno. Ya está caduca este plan económico y tenemos que revertir esto. Para esto estamos en la calle. Decírtelo porque yo soy tipo de campo y tengo segundo grado, pero esta gente lo lleva, ¿sabes cómo? Como en Perú, como en Bolivia, nuestros hijos van a tener que andar vendiendo droga, mientras que estos señores andan de joda en joda con las mejores artistas. Kilómetros y esta noche volvemos a partir, acá estamos y estaremos las veces que sea necesario. En mi casa quedaron los perros. Los perros, nada más. Los perros, sí, porque quiero participar en esta marcha como todo lo que sea que haga bien a la sociedad del país. Yo creo que esta es la mejor forma de demostrarle a este gobierno que no afloja en nada, que muchísimos sectores estamos afuera de esta política. Compañeros, él decía, como si nos ofendiera, que estábamos haciendo política. Y esta plaza le dice que sí, que hacemos política, que tenemos derecho a discutir el poder de nuestra nación, que tenemos nuestro pasado enraizado en nuestra tierra, que tenemos derecho a discutir el futuro de nuestros hijos y de la perspectiva nacional, que queremos discutir la política educativa, la política de salud, la política previsional, que discutimos la política de la libre apertura que está quebrando a las economías regionales, que discutimos la política de flexibilización laboral con que quieren explotarnos aún más y que asumimos con todas estas fuerzas construir el Congreso del Trabajo, la producción, la cultura para ir construyendo una propuesta que como se está elaborando en esta plaza, que es la verdadera propuesta, no solo haga posible cambiarle la cara al presidente del 95, sino cambiar el modelo económico, social, político y cultural de la dependencia de nuestra patria. Tengo 72 años. He visto y he presenciado que Perón recibió una colonia e hizo un país.
Este recibió un país y hizo una colonia. ¡Mira qué peronista que es! Nosotros venimos del pie de la cordillera, de un paraíso casi, de un oasis creado por el trabajo de nuestros antepasados, y que en este momento está llegando al límite de su destrucción, porque de nada vale que plantemos, que cosechemos, porque el producto de nuestras manos tiene que ser tirado a los chanchos, porque no tiene precio, y nosotros no queremos eso. Queremos que nuestro producto llegue a todas las mesas de los argentinos, porque nos negamos a que haya hambre en este país. Tenemos un país demasiado rico, tenemos un país demasiado fuerte, lamentablemente acallado por un tiempo, por esta traición que no tiene más que nombre de traición que nos han hecho. Porque nosotros votamos por una patria libre, justa y soberana. Si ser subversivo es marchar para demostrarle a este gobierno que su política económica va por mal camino, ellos, quiero decirnos subversivos, que nos digan, pero somos subversivos por nuestras familias. De que hay mucha desconformidad y de que hay un sector opositor que, aunque se digan que son partidos políticos o lo que se le mande la culpa del gobierno, por ejemplo, bueno, hay gente que piensa distinto y que quisiera cambiar las cosas. Entonces, bueno, además para enfrentarme a lo que él llama la humorada, ¿no? Me parece que, no sé, es como si él se estuviera riendo de nosotros, ¿no? Eso es lo más lamentable. Tenemos que unirnos y echar a los corruptos y traidores que saquearon a nuestros pueblos. Y a decirle a todos
que otro país es posible, que la Argentina para todos es posible. Hagámoslo, paisanos. Y para transmitirle eso, quiero que reciban, en nombre de todos nuestros compañeros, este grito. El renacimiento de la utopía, el renacimiento de la esperanza, la posibilidad nueva de que otra vez pueda haber una república, que ahora no existe. Queremos volver a ser una Argentina grande. Queremos decirles desde la Patagonia que venimos a comprometernos, que no estamos dispuestos a la resignación. Y queremos también que si los muertos lloran, seguramente en el cielo hay un compañero que nos debe estar mirando y debe llorar de la emoción que supo sintetizar en una frase. Me estoy refiriendo al compañero Germán Abdala. Yo creo que nunca más que ahora tiene vigencia aquello que dijo, de que hoy tenemos una causa para luchar y si es necesario morir. Ese es nuestro compromiso, compañero, desde la Patagonia. Creemos que haber llenado la plaza con tanta parte del pueblo, donde cada individuo que estuvo acá tiene una inquietud, tiene un pedido, tiene un reclamo, de manera que haber estado acá todos juntos reclamando como en una sola voz es un triunfo. Acá también ha venido el campo, harto de producir y de fundirse. Por allí andan los productores de fruta, los productores de Mendoza, los de Misiones, en donde, además de aportar con su producción, cada vez se encuentran más hundidos en la pobreza. Esta es la característica de esta política económica. El que trabaja no gana, el que produce se funde. Acá los únicos que pueden ganar son los especuladores y, por supuesto, los corruptos que meten la mano en la lata. Aquí están los compañeros que vienen desde La Quiaca, todos ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero el esfuerzo que han realizado es porque están empujados por la miseria, por la desesperación. Por eso, compañeros, creo que todos los que han hecho uso de la palabra lo han dicho todo. Estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias por la dignidad de nuestro pueblo. Y cuando en dos oportunidades nuestra CGT Nacional, después de un confederal haber evitado el paro, nosotros les decimos desde el movimiento de los trabajadores argentinos, este comité confederal que es el pueblo, vamos a realizar el paro el día 2 de agosto con todo el poder y la fuerza que tenemos. ¡Argentina! 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 Y de eso venimos nosotros a luchar, por esto, dinero, por esa causa que allá no pagan a veces días. El sueldo es poco, no alcanzan de nada.